Dos salvadoreños pertenecientes a la banda criminal de Mara Salvatrucha fueron condenados a 40 años de prisión por matar a un menor de edad durante un ritual satánico, de acuerdo con la información publicada por el portal de noticias Bless. Los culpables fueron identificados por las autoridades de Estados Unidos como Hernández Rivera, un inmigrante ilegal de 22 años de El Salvador, y Miguel Álvarez Flores, también indocumentado de 26 años de El Salvador. Los lamentables hechos sucedieron en el condado de Harris, en Texas, cuando ambos participaban en un ritual satánico que concluyó con la muerte de una menor de edad de 15 años, quien fue identificada como Génesis Cornejo.